La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. Buenos días, respetadas autoridades, doctor Clifton Cluning, decano de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Ingeniera Janet Gutiérrez, directora del Centro Regional de Coclé. Licenciada Yariela Kiel, coordinadora de Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales de Coclé. Docentes administrativos, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá. Y público en general que nos acompañan en esta conferencia organizada por la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Centro Regional de Coclé, conmemorando su aniversario 46, abordando el tema la inteligencia artificial como herramienta aplicada a la trazabilidad del COVID-19. Para dar inicio a esta conferencia, escucharemos las palabras de la directora del Centro Regional de Coclé, ingeniera Janet Gutiérrez. Bienvenida, señora directora. Muy buenos días, respetadas autoridades de la Universidad Tecnológica de Panamá, en especial a los del Centro Regional de Coclé, señores profesores que nos acompañan en la mañana de hoy, jóvenes estudiantes, señores expositores. Primero, daré gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y felicitar a la Facultad de Sistemas Computacionales por su aniversario. Es un placer darles la bienvenida a este seminario, la inteligencia artificial como herramienta aplicada a la trazabilidad del COVID-19. Expreso nuestro agradecimiento a los expositores, quienes han aceptado compartir con ustedes su experiencia y conocimiento y brindarles información para su desempeño futuro. He sabido que la inteligencia artificial está ganando espacio día a día en la sociedad como consecuencia de los cambios impulsados por la pandemia del COVID-19, al punto que ha incursionado en la industria y en diversos sectores como la banca, gobierno, aeropuertos, etc. Ha sido de gran impacto en la lucha contra la pandemia, pero más allá de la pandemia, la tecnología con ese componente de inteligencia artificial ha llegado para quedarse y ayudar a crear sociedades más seguras. A todos, mis mejores deseos y muchas gracias y sean todos bienvenidos. Saludos. En la lucha para intentar comprender y contener el avance del coronavirus, herramientas como el Big Data, la trazabilidad, la inteligencia artificial han surgido como indispensables para identificar los contagios y predecirlos. Por este motivo, esta conferencia nos permite adquirir nuevos conocimientos, que sin duda serán de mucha utilidad para poder enfrentar estos retos en nuestra vida personal y profesional. Las preguntas a los expositores se las pueden realizar a través del formulario que se está publicando en el chat de Teams y en el chat del canal de YouTube. Iniciamos esta conferencia con la participación de nuestro primer expositor, el ingeniero Carlos Camp. Es ingeniero electrónico egresado de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Posee una maestría en Administración y Mercadeo de Negocios Internacionales, Emprendimiento y Capital Riesgo Internacional en la Universidad Nacional Chiao Sung. Igualmente, cuenta con una maestría de Administración de Negocios Internacionales en Sistemas de Gestión de Tecnología de Innovación en la Universidad Nacional Tsinghua. Actualmente, labora para la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental como director de la Oficina Nacional de Innovación, donde brinda asesoría y orientación estratégica sobre la cartera de proyectos de innovación que buscan eficiencia y exploración de nuevo valor público. La Universidad Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Coclé, le da la más cordial bienvenida, ingeniero Carlos Camp.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Voy a compartir la pantalla. Buenos días. ¿Ahora la pueden ver? ¿Me confirman? ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, ingeniero, la estamos viendo. Ok, gracias. Bueno, con respecto al título, luego estaba pensando ayer que realmente hay cuestionamientos acerca de la inteligencia artificial y cómo está tanto el presente, el futuro y si es ciencia ficción, ¿sí? Así que bueno, empecemos. Primero, agradecer a la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales por la consideración, a la profesora Yamile Quesada del Centro Regional de Coclé, a las autoridades y por felicitarles por su 40 aniversario. En un full disclosure breve, pues bueno, trataré de compilar todo lo que hemos venido haciendo acá y además también cosas que puedan servir un poco al marco conceptual y metodología que de pronto pueda también servir a la conceptualización y futuros proyectos de los estudiantes. Hola, mi nombre es Carlos Can y bueno, como la colega anteriormente había presentado, pues lidero la Dirección Nacional de Innovación. He sido miembro de IEEE, he escrito los ensayos técnicos cuando era estudiante y así sucesivamente publicaciones ya siendo profesional. Creo que mi rol es un poco hacia la intersección de la ciencia, la tecnología e innovación y cómo esto abona a este valor público que estamos tratando de construir para el servicio de los ciudadanos. Así que una agenda, vamos a empezar con el marco conceptual. Creo que es importante para delimitar qué es, qué no es, o tratar de enfocarnos hacia qué es importante para poder realmente avanzar en este desarrollo de inteligencia artificial. Bueno, creemos que el marco conceptual como tal pareciera que hay muchas definiciones y términos asociados a aprendizaje automático, aprendizaje profundo, pero todo esto nos lleva un poco a una confusión, ¿sí? Entonces, pareciera claro que si es artificial, es que no es natural, o sea, en este caso hecho por el hombre. Pero por otro lado, dentro de la palabra y la etimología de inteligencia, sí es un concepto que pudiera ser un poco más de consenso, pero que cuando lo juntas con la inteligencia artificial, pareciera que aún hay un camino por definir. Sin embargo, estaba tratando de documentar esto y bueno, la OCDE sí ha podido de alguna manera conceptualizar esto y bueno, lo define como un sistema basado en máquina que puede, para un conjunto de determinados objetivos definidos por el ser humano, hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Así pareciera que las máquinas realizan funciones cognitivas similares a las de los seres humanos. ¿Perdone? ¿Ahora? ¿Sí? Déjeme ver. ¿Todavía? Wow, voy a salir de nuevo y me disculpan.
Ahora, disculpen. Bueno, le he cambiado a la otra pantalla, no sé si me pueden confirmar. Déjeme salir. Ahora me confirman. Sí, perdonen. Disculpas. Bueno, haciendo un compendio, estaba definiendo el marco conceptual. Y quizás cuando nos preguntamos sobre un proyecto de inteligencia artificial, como buenos ingenieros pensamos en la tecnología y todo esto. Sin embargo, los datos son la entrada crítica hacia cualquier proyecto de cualquier técnica que vayamos a utilizar. Clasificación supervisada, clasificación no supervisada y sucesivamente. O incluso cuando vayamos a escribir el algoritmo. Entonces, pareciera que sí, en efecto, los gobiernos han tratado de publicar datos gubernamentales. Creo que el gobierno de la República de Panamá anteriormente, con su portal de datos abiertos, ha publicado cierto conjunto de datos. Sin embargo, pues en las conversaciones que hemos tenido en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología, específicamente en la mesa de Industria 4.0, la conversación emana en necesitamos datos para poder crear ciencia, necesitamos datos para poder crear conocimiento. Y en esa misma línea, creo que bueno, lo urgente no siempre es lo más importante. O sea, no podemos avanzar en un proyecto de inteligencia artificial si no tenemos los datos. Entonces yo concuerdo con la posición expuesta por Nofal en el año 2017 y que más recientemente se ve evidente producto de esta pandemia. Y es que usualmente no hay datos suficientes para poder contestar todas las preguntas que nos tenemos. Esta pandemia nos ha puesto a pensar, a repensar cómo debemos recolectar, cómo debemos disponer y cómo debemos analizar estos datos. Entonces, como muy buenos ingenieros, debemos entonces cuestionarnos y hacernos todas las preguntas de las combinaciones, pero sobre todo cómo estas ciencias de la salud, ciencia de la geografía, se juntan con las ciencias de la ingeniería, con las ciencias exactas, para poder constituir respuesta ante todos estos cuestionamientos. Y muy recientemente estaba Andrew NG, pues él fue el co-founder de Google Brain, fue el jefe de ciencia de datos de Baidu, que es el navegador chino. Y además también es el co-founder de Coursera, que hace muy recientemente fue a oferta pública inicial a bolsa. Y él asegura que lo más importante es tener buenos datos, aunque sean escasos, que muchos, porque esto luego afecta tu proyecto de inteligencia artificial. Quise presentar dos casos que hemos visto. El primero, pues, son los equipos de respuesta rápida, la manera de cómo el Ministerio de Salud recolectaba, disponía de sus datos para poder llevar su operación, era de forma manual y papel. Y ahí entonces empezamos a hacer un diseño de la exploración del sujeto-objeto, que posteriormente hablaré. Esto que ven a su mano izquierda, voy a poner señalador. Puntero láser. Ya. Este mapa que ven a mano izquierda
es un mapa que el doctor John Snow en el año 1854, perdón, intentaba levantar para poder atender los casos de cólera. Y a través de la ciencia de la geografía, la ciencia de la salud, pudo determinar justamente el rastreo de los pozos, así como este que ven aquí a mano derecha, de agua que estaban contaminados, y así dar pie a ser denominado el padre de la epidemiología moderna. Esto igual era como se estaba realizando hoy. ¿Por qué? Porque pues el Ministerio de Salud disponía de un formulario que se tenía que imprimir y se tenía que escribir aquí a mano. Y toda esta estructura de datos, se imaginan la caligrafía de cada persona. Sabemos que la caligrafía no es igual. Y por más que pusiéramos máquinas a aprender caligrafía, nunca íbamos a poder terminar. Entonces el flujo de trabajo era esto a mano, interactuar con varias personas y luego se van creando distintos niveles. Quizás el personal del Ministerio de Salud estaba acostumbrado cuando eran otro tipo de enfermedades, pero una pandemia como la que hemos visto, esto crece exponencialmente. Entonces, háganse la idea de que esto, una pila de hojas, se te acababa el papel y aún no habías procesado data. Y aún así, entonces, posteriormente, no podías crear conocimiento. Entonces, sí, para nosotros fue un poco asombroso, porque tomando el ejemplo para los corregimientos de San Francisco, cuando inició la pandemia, era así. Los puntitos donde estaban concentrados los clústeres, qué tanto. Pero cuando lo trasladamos al ejemplo del doctor Johnson en 1854, había que incursionar en datos espaciales para poder precisar zonas, distancias, y poder entonces contener una recolecta un poco más decente. Y creemos que al poder tener un formulario georreferenciado te permitía, tanto para el equipo de respuesta rápida, dar mejor atención y además también poder empezar a jugar con la lectura de los códigos PDF y QR que aparecen detrás de la cédula, donde todos esos datos están almacenados en una base de datos y que ya están. Entonces, específicamente en la recolecta de los datos, es clave para entonces posteriormente empezar a procesar esa data y poder tener data un poco más estable. El segundo caso, pues bueno, definitivamente lo que venía revisando es que reutilizamos la tecnología madura del formulario para poder tener una lectura de este código QR y de este código también PDF, que pues el Tribunal Electoral es el dueño de estos datos maestros. Un poco de antecedentes para entender el contexto. Plan Programa Solidario consiste en la entrega de un apoyo solidario en la modalidad de bolsa de comida y bono solidario. Ese bono solidario pues también se emitía en papel. Sin embargo, cuando se hizo una prueba de concepto en la comunidad de Cerro Silvestre, se intentaba cuantificar qué tantos ciudadanos afectados había en la pandemia en terreno. Eso también para nosotros los ingenieros a veces no nos metemos en ese enfoque, sino que pensamos de una vez en la tecnología. Y en el diseño de interacción sujeto-objeto pudimos encontrar que había 6.304 habitantes en la comunidad de Cerro Silvestre. Pero algo importante aparece cuando ya lo ves con tus propios ojos, y es que los habitantes empezaban a formar, digamos, una fila y todos tenían de pronto su cédula de identidad personal en su mano. En ese momento fue como un momento de estamos en presencia como de un vehículo, ¿sí? Entonces la cédula de identidad personal se convirtió en un vehículo.
y un vehículo que, pues, esta es la comunidad de Cerro Silvestre, pudimos cuantificar con datos georreferenciados ciudadanos y, pues, la dirección de cedulación, una vez que uno nace y nuestros padres nos registran, aprendimos que nacemos con un número, si es que están registrados, valga la salvedad. Posteriormente pueden haber personas que no aparezcan, pero en su gran mayoría se tiene eso como supuesto. Entonces, esta estructura de datos permitió entonces cuantificar y poder ir explorando qué tipo de vehículo, igual era el vínculo, al punto de que, bueno, con el vehículo construido pudimos reducir coste de poder entonces no emitir ese bono en papel y bajar el coste hasta un 3%. Y sin darnos cuenta, el vehículo este proporcionaba inclusión financiera, inclusión social. Hay mucho estudio que ha permitido, e investigación, que ha permitido identificar que una vez que la persona está de alguna manera en una inclusión financiera, permite entonces tocar hacia pensamiento de puedo ahorrar, puedo educarme, puedo tener abordaje en salud, sucesivamente. Así que con este instrumento, la realidad es que pues, abordamos casi 7 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y pues la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo eligió el proyecto como uno de los ganadores de los premios ExcelGo en diciembre pasado. Bueno, un poco en política pública. Creemos que sin datos pues no puedes empezar tampoco tu proyecto, pero también creemos que a través de acceso a internet es muy importante y creo que esta pandemia lo ha determinado. Entonces, hay que definitivamente reducir la brecha de acceso a internet. Según datos de ACEP, solamente el 60% de los usuarios disponen de internet móvil. Así que un poco de exploración, hay que ir a buscar alternativas que puedan reducir la brecha. Es un poco lo que a través del memorando de entendimiento con la empresa Microsoft y su tecnología de TV White Space que han puesto a la disposición, se están haciendo pruebas de concepto en 3 escuelas en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, con una participación multidisciplinaria para pues evaluar eficiencia, qué cantidad es la calidad de ese acceso y sucesivamente. También hay puntos cruciales. Creemos que el poder establecer un punto de intercambio de internet en la República de Panamá a nosotros nos permitiría, se traduce a palabras sencillas, poder tener menos latencia. Eso pues sería que nuestro acceso cuando cargamos o buscamos algo sea más rápido. O sea, ese tiempo de respuesta se vaya reduciendo y en consecuencia es más rápido el acceso. Y el otro sería el poder tener el establecimiento de un centro de datos de Copérnico. Copérnico es la constelación de satélites para atención de riesgos y emergencias de la Unión Europea. Y quizás nos pueden preguntar, bueno, ¿y por qué? Bueno, definitivamente es que esta pandemia hemos observado cómo la ciencia de la geografía se ha venido acercándose a la ciencia de la salud poco a poco. Y eso ya lo hemos visto por la trazabilidad y la movilidad. Para exponer un poco, este es uno de los satélites de la constelación. Durante el huracán Eta y Iota de noviembre del año pasado, esto fue un producto que obviamente la Unión Europea y su sistema de información producen, pero hay inteligencia artificial detrás de ello, porque hay aprendizaje sobre desplazamiento y justamente en la imagen que está acá a la izquierda se definen las áreas donde hay un desplazamiento vertical. Aquí les he dejado el link del
de cómo es el producto este finalizado para que puedan luego revisarlo. Y sobre todo imágenes SAR de radar y la interferometría. Esto, obviamente, luego preguntarán, y bueno, ¿y esto cómo me lo como o como para qué? Dentro de los otros, la constelación, hay otro producto que se generó para la misma momento y es producido por Catalac. Y esto, pues, definitivamente nos puede ilustrar sobre el crecimiento del río Chiriquí Viejo, pero sobre todo quiero dar énfasis acá, que a pesar de que se haya un analizado de imágenes geoespacial, se requiere un análisis y validación de terreno. Es ahí donde también, conjugado con vuelos de dron o microsensores en terreno y exploración de cómo es la data que va populándose y recopilándose, puedan servir para poder precisar con mayor capilaridad este tipo de situaciones. Y si lo ven, no es nada, digamos, una tecnología emergente. Yo conversaba con el doctor Javier Sánchez Galán y esto, esta clasificación de imágenes espectrales también tiene una utilidad, una aplicación agropecuaria. Y si lo vemos, no suena tan loco, por así decirlo, tener una base de datos de imágenes geoespectrales o georreferenciadas donde puedan ser consultadas para poder entonces hacer mapeos de cualquier aplicación. Y eso en esta pandemia se ha venido reforzando. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en su discurso a la nación el año pasado hablaba de la soberanía tecnológica, de cómo la pandemia nos ha afectado. Y bueno, la consultora PricewaterhouseCoopers empezó a indagar la resiliencia de la industria aeroespacial ante la pandemia. Y dentro de sus distintas verticales, la observación de la Tierra pareciera que es la que tiene mayor demanda. Y justamente poner mucho enfoque en los datos para que así posteriormente puedan emerger proyectos de IA. En materia de gobierno digital, creo que aquí son muy enfocados también a esta estructura de datos para que posteriormente se puedan tener estos proyectos de IA, tener un portal único de entrada al ciudadano, un single sign-on, porque también hay que pensar en ciberseguridad, una gestión documental interoperable para que a nivel de ciudadano ese valor público se pueda cuantificar de manera estandarizada, interoperable, y sobre todo pues que facilite las transacciones a través de una pasarela de pago. Acuerdos que se han realizado para poder darle mejor forma, obviamente el que mencioné anteriormente con Microsoft, pero definitivamente el de Moodle, que nos permita tener una estructura en open source para Esther, creo que es un proyecto que realmente impacta, es un valor público que lo captura no solamente estudiante, sino también acudiente y docente. Es una triada que pueden explorarla en un capítulo del libro que posteriormente les voy a dejar el link para la descarga. Y muy recientemente, en el día de ayer, pues se firmó el MOU con Mastercard y el gobierno para poder tener también esta formación en cyber y todo este ecosistema en función de la agenda digital de la institución. Una mirada de cómo está estructurado Esther. Lo interesante acá es que podamos empezar a recolectar datos y que puedan ponerse al servicio del mismo docente para poder entonces tener estas cápsulas y píldoras de dolor para poder, obviamente, habilitar
tratar y hacer la correcta aprendizaje, pero además también mejorar estos mecanismos de absorción de conocimiento que sean beneficiosos para estudiantes y, en consecuencia, hacia el ecosistema. Las publicaciones, pues bueno, tuvimos dos. El doctor Luis del Vaste y mi persona escribimos un artículo de opinión sobre esto en el Congreso de Inteligencia Artificial del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Acá abajo le estoy dando la descarga. Es un libro con licencia Creative Commons para consumo. Pues pensaríamos que no estamos tan mal, porque al menos estamos considerando por dónde tenemos que entrar para el desarrollo de una política pública de inteligencia artificial. Hay países un poco más avanzados que incluso les ha tomado 2 años al menos redactar su política pública y luego procede es la implementación. La segunda publicación es un poco más reciente, pues el libro de GovTech, realmente los desafíos y retos de la innovación en el sector público son enormes. Acá también le estoy dando el link de descarga y pueden explorar un poco más lo que les conversaba de la estructura de Moodle para Esther. Unas reflexiones, creo que esto es importante, y en torno al reto del desafío, en torno a los proyectos de gestión de la inversión pública, observábamos que bueno, el presupuesto, y quizás nosotros también como ingenieros a veces pensamos en el presupuesto, pero eso tiene que un poco hasta que cambiar, porque el valor público como ciudadano, mientras termina ese ciclo, el valor público no es necesariamente el que yo estoy esperando. Y en la siguiente representación lo observamos. Quizás los esquemas waterfall de proyectos normalmente tratan de minimizar el riesgo cuando se quiere entregar el valor. Pero en un formato ágil tratamos de hacerlo hasta casi bootstrap, sin funding, sin presupuesto ni nada. Y hacemos el primer sprint y creamos algo. Y así vamos definiéndolo hasta la creación de valor de algo un poco más tangible. Hay distintas técnicas, pero creo que algo que a mí me ha servido mucho ha sido en cuanto a la ilustración de la metodología de diseño, interacción, sujeto-objeto. Y ahí les comparto algo que hablaba el premio Nobel de Biología de Chile, el doctor Maturana. El doctor Maturana es un biólogo y él decía que el ser humano es capaz de narrarse a sí mismo. Y cuando él dice eso, es que se refiere a que hay dimensiones sociales, económicas y culturales del por qué la persona hace lo que hace o por qué lo hace. Entonces yo quise venir acá a trabajar, a dar un ejemplo. Y hay muchas veces que nos hablan de un modelo de negocio Canva, pero así llenarlo tal cual es un poco complejo. Y hay técnicas para poder entender estos segmentos de cliente y la propuesta de valor, que hay veces que desde la ingeniería no le ponemos mucha atención. Pero de este lado de la derecha, segmento de cliente, hay tres elementos clave que son las ganancias, por decir qué gana, cómo gana, el dolor definitivamente, qué es lo que me aqueja, y los trabajos, el trabajo a realizar. Y quise dar un ejemplo ya un poco más estructurado. Cuando hablamos de trabajo, lo primero que pudiera el ejemplo que voy a traer acá a relación fue, vamos a pensarlo, al inicio de la pandemia, el rastreo de pacientes. Había mucha aplicación móvil. Pensemos, yo como ciudadano quiero que me rastreen, también pensando que anonimicen mis datos, pero
lo dejo allí abierto para entonces pensar hacia cómo es ese ciudadano. ¿Es un ciudadano que tiene un dispositivo? ¿Cómo es el dispositivo? ¿Qué tipo de prestación tiene el dispositivo? ¿En dónde está ubicado este ciudadano? ¿Qué tan cerca está una estación de atención primaria? Realmente esto despierta en un lugar o donde duerme, qué tan numerosa es la familia, y este tipo de contexto lo que nos permite entonces es poder pensar qué tipo de problemas o inconveniencias está teniendo y si esto responde a la propuesta. Porque a veces como ingenieros pensamos más en la tecnología que en quién va a consumirla, ¿sí? Y eso depende también desde el punto de exploración o de buscar eficiencia, ¿sí? Entonces, dentro de los que yo gano, o deseos, o si ahorro tiempo, ahorro dinero, hay un elemento clave aquí dentro del Pain Reliever que responde a este dolor. Y necesitamos datos. Sin datos es un poco complejo tomar decisión. Y les voy a dejar, no lo coloqué acá, pero hay un conjunto de datos disponible en función de cómo está compuesto el parque de terminales, ¿sí? O sea, qué tipo de sistema operativo, los dispositivos móviles de Panamá y del mundo. Y eso puede servirles para hacer comparaciones, hacer estudios retrospectivos de adopción. O sea, en términos de qué versiones de software hay en distintos países, en distintas regiones. Y yo tomé este conjunto de datos con los colegas y observábamos que había más de 240.000 dispositivos móviles con versión Google Android, versión 6.0 o inferior, según el manual de especificaciones de las aplicaciones que habían de Google y Android para esto de contact tracing, no era compatible. Entonces, este Pain Reliever podía ser una solución, pero ya cuando lo ves así, no es tanto. Entonces, cuando ves a las ganancias, estas ganancias pensabas, bueno, ¿ahorro dinero? Muy probablemente no, porque en catálogo los teléfonos de más baja gama rondaban los $150. Si eran 240.000 aproximadamente, estamos hablando de $23 millones. ¿Qué va? Los ciudadanos van a tener que invertir. Entonces, en vez de tener una ganancia, esto se convertía en un inconveniente. Entonces, de por sí ya el caso no era tan viable. Hasta el momento, posteriormente, cuando Google y Apple lo desarrollan casi hasta embebido en el sistema operativo, y Google y Apple entienden de que eso era una barrera. Para poner un ejemplo, el gobierno de Alemania en 3 meses se gastó 5 millones solamente en esto. Entonces, ahí nosotros como ingenieros tenemos que también pensar en cómo es esa declaración de bienestar o resolución del dolor, o sea, el inconveniente. Y es ahí donde todas estas posibles técnicas nos sirven para justamente desarrollar posteriormente la tecnología que ocupamos. Así que bueno, muchas gracias por su atención y bueno, gracias. Ahora cedemos las palabras a la licenciada Hilda Quiroz, quien procederá al periodo de preguntas y respuestas. Sí. Buenos días, ingeniero Carlos Khan. Vamos a dar inicio a las preguntas del público.
Víctor pregunta, ¿cuál es el estado actual de avance para tener la política pública de trazabilidad e inteligencia artificial como tiene Colombia? Bueno, yo creo que la pregunta me la hizo el doctor Víctor López Cabrera, sin duda. Sí, ambos estuvimos en el SOME Inteligencia Artificial en MIT. La realidad es que se requieren recursos para poder hacer ese levantamiento en consulta. La respuesta en un horizonte temporal no está tan clara. Creemos que por otros roles de otras instituciones ha sido la Ley 81 de Protección de Datos Personales y cómo podemos estructurar esos datos. Pensaría que también la discusión que se ha llevado también con la doctora en la mesa de Industria 4.0 del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, que hemos conversado la doctora Zoila Castillo, la doctora Maite Zambrano, mi persona, incluso también el doctor Juan Marco Castillo, de que esta gobernanza sea plena para que así desde esta gobernanza de datos, estos conjuntos de datos, se puedan suplir a distintas verticales, porque o sea, la vertical salud, transporte y demás requieren al final datos. O sea, si no hay datos, y puedo dar un ejemplo muy, muy clave. Estudiantes del Fermín Nodó tienen que utilizar datos de la ciudad de Chicago porque pues, en la ciudad de Panamá no hay. ¿Sí? Entonces los datos son un poco inestables, un poco desactualizados, no hay estructura de datos, por así decirlo. Creo que un ejemplo más puntual sería la estructura de fecha. Todo el mundo escribe de pronto día, mes, año, y hay otras veces que escriben mes, día, año, y eso cuando lo vas a cruzar, hacer una correlación, pues estás tratando de curar datos y ya pues eso quita tiempo. Entonces, nuevamente contestando, no tenemos un horizonte temporal para una política pública como tal, ni tampoco teniendo quién lo ha hecho mejor, porque cada país ha hecho algo en particular, pero al final toma tiempo. Tenemos otra pregunta. Rafael pregunta, mañana es el Día Internacional de Instalación de Software Libre. ¿Qué papel juega el software libre en el trabajo que realiza la AIG? Bueno, creo que con al tener Moodle, creo que definimos que es sumamente importante. Hay una reducción de OPEX, de costo operacional cuantiosa. Eso nos permite y permite a cualquiera que quiera hacer un proyecto poder quedarse con ese capital intelectual. Así que tendría que decir que sí, es importante y se ha demostrado la utilización de este tipo de software. ¿Qué acciones se están tomando para equilibrar data de calidad versus privacidad? Uso ético de la inteligencia artificial. Bueno, la mitad de la pregunta creo que me declararé inhabilitado porque creo que es injerencia de otra institución como la ANTAE. ¿Sí? Ellos son los regentes en materia de ese rol. Cuando ellos reglamenten o el Estado reglamente esta parte de la privacidad, pues sabremos con mayor detalle el mismo. Muchas gracias, ingeniero. Cedemos la palabra a la estudiante Alice. Muchas gracias, ingeniero Carlos, por compartir información tan valiosa en estos momentos. Seguidamente, estudiantes de cuarto año de la carrera de licenciatura en redes informáticas intervendrán con el tema avances tecnológicos en pandemia. Aldo Pérez posee un título de técnico en ingeniería con especialización en redes informáticas. Ha participado de la jornada de iniciación científica
en el 2019 con el proyecto Análisis Comparativo del Rendimiento de los Procesadores AMD Ryzen 3 e Intel i5 en la ejecución de una aplicación empresarial ERP. Eric Ortega posee un título de técnico en ingeniería con especialización en redes informáticas, certificado para el manejo de operaciones de aeronaves pilotadas por control remoto, drones. Ha participado de la jornada de iniciación científica con los proyectos Escaneo de protocolos de comunicación en el año 2018, aumento en el rendimiento de la velocidad de procesamiento, año 2019. Laboralmente se ha desempeñado como piloto de aeronaves dirigidas por control remoto con más de 400 horas de vuelo. La Universidad Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Coclé, le da la más cordial bienvenida a los estudiantes. Buenos días, respetadas autoridades, compañeros, público en general. Mi nombre es Aldo Pérez. El día de hoy yo y mi compañero le queremos presentar una pequeña diapositiva sobre lo que son los avances tecnológicos que se dieron durante la pandemia. Esperemos un momentito mientras carga y empecemos. ¿Me confirman si se ve? Sí se ve. Ok, bueno. Empecemos. Avances tecnológicos, quiero empezar yéndome hacia Asia. Como todos sabemos, el hub de tecnología mundial y ahora con la pandemia tuvo un despliegue tecnológico. Y bien, quisiera ir más allá porque creo que es hacia donde debemos ir todos. Asia, desde que inició el brote en China, lo primero que hizo fue implementar robots desinfectantes. También se utilizaron drones, los cuales patrullaban las calles y se le ordenaba a los ciudadanos que recordaran que el uso de la mascarilla era obligatorio. También el gobierno chino se dio de la mano con lo que fueron las tecnologías del código QR, el cual utilizaba información de... Utilizaba información la cual organizaba a los pobladores que habían sido expuestos al virus y, generaba un código de color verde, amarillo o rojo, el cual también iba a determinar el tiempo de cuarentena de las personas. Siguiendo la parte de Asia, yéndonos al país de Corea, Corea lo que utilizó fue la tecnología del Big Data, recopilando información de, utilizando información de lo que eran las transacciones bancarias, el movimiento, los pagos, las compras de medicamentos y demás, con el fin de crear la trazabilidad y el movimiento de las personas, ya fuera infectados o contacto. También lo que hacían era que utilizaban su circuito de cámaras cerrados para vigilar a las personas y así también determinar su grado de exposición a las personas de positivo. Y esto también me gustaría mencionar que causó cierta polémica
por el hecho de que se decía que se violaba la privacidad, pero también se enfocó a que se hacía por el bienestar y la salud pública. Y bueno, finalmente también se utilizaron lo que fue los coches termómetros, los cuales eran un dispositivo que estaba controlado remotamente y bueno, también se incorporaba en esto lo que era un sistema de altavoces. Y un oficial controlaba el dispositivo remotamente y lo que hacía era básicamente la función de los drones. Patrullaba y con el sistema de altavoces le recordaba a las personas que era fundamental el uso de la mascarilla. Bueno, hacia América Latina. Bueno, sabemos que en América Latina, en nuestra región, se dio la polémica de la brecha digital de ciertos sectores que se beneficiaban algunos y otros no por la desigualdad. Bueno, dejando la controversia, por un lado, las tecnologías de que en América Latina se dieron a conocer fueron lo que es el teletrabajo, que en menos de 2 meses la pandemia había cambiado el sistema y, bueno, la manera de trabajar de las empresas tradicionales. Y tuvieron que implementar el teletrabajo como su práctica más eficiente y que evitaba el contacto de personas extrañas de tu familia y bueno, te mantenía alejado y podías trabajar desde la casa. Esto, bueno, entre países más hacia lo que es América del Sur, lo que fue Argentina, Brasil, Colombia, y otros países tenían ya implementado una política para el teletrabajo y lo hacían también tomando las condiciones de cada trabajador, buscando un fin común. Bueno, también existen países como Chile, que ya desde inicios de siglo era el pionero para estas tecnologías y creaba políticas. Bueno, también se dio el crecimiento del e-commerce. En el primer año fueron muchos los cambios que sufrió la economía tradicional. De acuerdo a estudios realizados por ciertas instituciones, casi era un 92%, si mal no recuerdo, de empresas que se dedicaban al comercio en la parte de América Latina y con la llegada del virus tuvieron que cambiar drásticamente la manera en que realizaban sus compras o servicios y bueno, entrando así en lo que fue el e-commerce o comercio electrónico. Bueno, también con estos estudios se dijo que luego de la pandemia, en un escenario post-pandemia, América Latina puede convertirse en el host del e-commerce. Bueno, otra que se desarrolló en América Latina fue la inteligencia artificial. Como inteligencia artificial, muchos sectores se concentraron en lo que fueron altos niveles como las respuestas rápidas, atención a preguntas, bueno, también la salud, educación. En algunos países también se enfocaron para lo que era el área minera. Y bueno, fue otra manera de cambiar la perspectiva o la práctica tradicional de que siempre tenía que estar una persona y no se podía dejar un sistema automatizado que pudiera manejar ciertas preguntas y respuestas. Bueno, sí me gustaría mencionar que una de las deficiencias de la inteligencia artificial en América Latina es el hecho de que nosotros no contábamos con el conocimiento y el personal calificado para las mismas. Así que tal vez por eso fue una desventaja la implementación de muchos. Bueno, ahora quisiera hablarles de lo que fue la herramienta Microsoft Teams, que se convirtió en la pandemia en la herramienta de colaboración por excelencia para cientos de empresas y organizaciones. Esto, bueno, como ya lo mencioné, es usada por millones de empresas a nivel mundial y bueno, también ha acelerado ahora para el 2021, también en el 2020, aceleró las actualizaciones
y demás funcionamientos o políticas dentro de esta. Bueno, se dice que esta se buscaba bastante por lo que era su interfaz amigable y fácil de usar. Bueno, también por ciertos puntos como lo fue la privacidad y seguridad, ya que en esta los datos nunca son compartidos fuera de las organizaciones o del moderador de las reuniones. Y bueno, tampoco se comparte para lo que es publicidad externa como otras aplicaciones en línea. Y esto sería en la transparencia de los datos. Bueno, también protege la identidad de los usuarios, ya que se cifran de extremo a extremo esto, todas las conversaciones y demás. Y también recordemos que los moderadores es quien dan los pases a las reuniones. Y también se basa en el hecho de que cuando se termina la suscripción de cierto colaborador o de la empresa en general, toda la información o grabaciones de esta se destruye. Bueno, y obviamente también debe tener sus estándares. Es lo que hace de Teams una de las más seguras y confiables, ya que cuenta con más de 90 estándares de seguridad para también evitar la ataques en la ciberseguridad y demás. Y pasa por varios entes reguladores de esta, de la tecnología. Bueno, en la pequeña gráfica, como se ve, se está el cómo fue su evolución durante la pandemia de 2020. Como lo vemos, desde el 2017, 2018, 2019, ya la aplicación presentaba un incremento. Sin embargo, en el 2020 fue donde estuvo su mayor auge. En abril de 2020 se expuso que casi cerca de 44 millones de usuarios diarios entraban en las plataformas. Así que podemos imaginarnos qué era para la empresa que 44 millones de personas estuvieran diariamente entrando al sistema, creando nuevas cuentas y demás. Un gran auge para ella. Bueno, quería hacer una pequeña comparación de lo que fue Teams durante la pandemia del COVID-19 en el 2020, ya sea tanto para el sector público, educativo o privado y el ejecutivo, de cómo esta fue tomando su auge. Como vemos en la gráfica, sí. El Microsoft se encuentra por debajo de otras empresas como lo fueron Amazon o también Apple o incluso la compañía de Tesla, pero es simbólico que vaya ganando también su importancia y demás. Bueno, un aporte que hizo la empresa y quiero enfocarme ahora ya en el país fue el hecho de que le dio a Panamá la posibilidad de las suscripciones gratis. Bueno, y también estaba promoviendo por primera vez lo que era el teletrabajo, ya que como conversaba con una de mis profesoras hace pocos días, teletrabajo, recordemos que en Panamá era algo que poco se conocía, no era algo tan común como lo es en la región de América del Norte, Estados Unidos. Llámese Canadá y demás, que es algo habitual y del mero vivir. Sin embargo, en Panamá sí seguíamos con la idea del sistema clásico de que se tenía que estar presencial para poder trabajar. E incluso también estaba acá en el sector de educación, recordemos que eran pocas las universidades que utilizaban la virtualidad también, y que bueno, ahora se tuvo que hacer con la pandemia. Bueno, en el consorcio que se formó entre Teams y, perdón, entre Microsoft, porque recordemos que Teams es parte de la suite de Microsoft, estaba a brindar acceso gratuito a las plataformas tanto para estudiantes como profesores y beneficiando a más de 22 millones de profesores y usuarios. Bueno, fue gracias a la Autoridad de Innovación Gubernamental, la IG,
que se encaminó a llevar todo esto a un camino más viable. Bueno, ahora quiero comentar sobre las nuevas tecnologías también que tuvieron su auge aquí en Panamá. Lo que fue, quiero hacer ahora una pequeña comparación de Asia, por eso empezaba con el mercado de Asia, con Panamá. Bueno, en Panamá lo primero que se puede destacar también, como en Asia, fue el uso de la Big Data en lo que es la aplicación Protégete Panamá, la cual fue una alianza entre las empresas de Google y de Apple, la cual ponían a disposición información basada en el GPS y demás, que estaba disponible, es que está disponible, perdón, para todos los panameños y también extranjeros, en el cual si se mantiene cierto tiempo de exposición a una persona positivo, se le hace una notificación y también un pequeño seguimiento. Bueno, también está el uso de las inteligencias artificiales con lo que es las asistentes virtuales, como por ejemplo lo que es Rosa, la cual se encarga de del consultorio digital. Y bueno, en esta se puede imaginar el trabajo que fue cargar los datos, la programación para la asistencia virtual, y que esta, mediante esas preguntas que están cargadas en su base de datos, pueda dar un diagnóstico de lo que el cliente, perdón, el paciente necesita o requiere, ya sea desde una visita domiciliaria o incluso se hace también el envío de ambulancia. Bueno, también otro asistente virtual estaba lo que es el Paco, que era para el cuerpo de seguridad, el cual también maneja las bases de datos de aquellos casos positivos y se carga en un sistema en el cual, en el caso de que un agente o cualquier parte del estamento de seguridad te pidiera tu cédula y también podría decir si eras algún caso positivo o no. Y bueno, finalmente también estamos la tecnología de Nico, la cual es el que se encarga de hacer llegar a todos los ciudadanos el mensaje de que resultas negativo en tal caso. Y bueno, de la prueba. Y también se le daba una serie de recomendaciones que debían seguir, como quedarse en casa o su distanciamiento social, lo que liberaba una gran carga para los trabajadores que tenían que estar en este proceso. Y bueno, es así como enfoco lo que son las nuevas tecnologías que tomaron auge con la pandemia hacia Panamá. Bueno, muchas gracias por su atención. En estos momentos le cedemos la palabra a la licenciada Hilda Quiroz, quien procederá al periodo de preguntas y respuestas. Antes de las preguntas, continuamos con la presentación del estudiante Eric Ortega. Ok. Bueno, le cedo el paso a mi compañero. Y bueno, nuevamente gracias por su atención. Momentito, estoy cargando la diapositiva.
Buenos días, respetadas autoridades, compañeros y público en general que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Eric Ortega. Voy a seguir el tema de mi compañero Aldo Pérez sobre avances tecnológicos en tiempo de pandemia. Bueno, una de las grandes avances tecnológicos que se dio en tiempo de pandemia, como muchos saben, fue un auge, un avance que no se esperaba. En tiempos de confinamiento, muchas empresas se fue a la área de, por decirlo así, una área de quiebra que no pudieron avanzar. Pero al momento de que se paralizó todas las operaciones, lo que fue todo lo que se ha referido a actividades de ya sea de negocio o algunos, por ejemplo, por decirlo así, operaciones empresariales muy grandes, muchas empresas se mudaron lo que fue a los trabajos en la nube. Bueno, este tipo de tecnología, o sea, permite concentrarse en las actividades propias de su modelo de negocio y optimizar lo que son los recursos. Ya que se pueden contratar servicios individuales, que puede ser resultar mucho más costoso de manera física, que puede ser la clave para caracterizar sus operaciones de manera con eficiencia. Se puede decir que casi el 70% de las organizaciones en el mundo se mudaron, pues, utilizan estos servicios en la nube. Y se plantea pues, aumentar este año lo que es su infraestructura. Se calcula que en el mundo, por decirlo así, en el mundo se está gastando en tecnología de la nube. Está creciendo, pues, un 18%. Actualmente se está manejando una inversión de más de 300 mil millones de dólares de inversión. Otro también que fue un gran auge a medida que fue avanzando la pandemia, o se fue dando lo que fue la pandemia, el confinamiento, fue un gran impacto que fue Microsoft Azure es, por decirlo así, es como una empresa, fue creada por Microsoft. Se puede decir que es el responsable de manejar operaciones como, por ejemplo, de Office 365. Bueno, cuando todo esto inició, por ejemplo, el coronavirus comenzó a interrumpir desde la compra de comestibles, la preparación de impuestos, las empresas alrededor de todo el mundo respondieron con soluciones muy ingeniosas que garantizaron la seguridad de los empleados, por ejemplo, el teletrabajo, cumplieron con las necesidades de sus clientes y mantuvieron en marcha sus operaciones. Todo esto por medio de lo que ya nombré, el teletrabajo. Bueno, Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar, administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de centros de datos. Bueno, estos centros de datos proporcionan un software como servicio, una plataforma como servicio y una infraestructura como servicio. Bueno, esta plataforma de Microsoft Azure tuvo un pequeño auge que fue para el tiempo del COVID, que fue un atasco, pues, debido a la capacidad por el tiempo de pandemia. Bueno, también otra tecnología que se está implementando a esta utilización de Microsoft Azure fue como el 21 de agosto de 2020, que Microsoft hizo un contrato con Universal, que van a comenzar a utilizar y a reproducir contenidos en Microsoft Azure por medio de esta tecnología, pues, tecnología en la nube. Como ya estaba explicando lo que es el Microsoft 365, Microsoft 365 utiliza Azure Active Directory, que utiliza para administrar las identidades de los usuarios, o sea, puede decir entre bastidores, o sea, no se administra directamente a nuestras vistas. Su suscripción de Microsoft 365 incluye esta suscripción a Microsoft Azure, que puede ya ser sincronizar cuentas de usuario, contraseña o configurar el inicio de sesión único, por ejemplo.
También puede administrar sus cuentas, administración de, también de las aplicaciones integradas. Bueno, Azure es la plataforma en la nube, como expliqué, que sustenta todos los servicios de Microsoft, incluido Microsoft Teams. Esas cargas de trabajo se realizan pues, en instancias de Microsoft Azure Virtual Machines. A base de Microsoft Teams en Azure. Bueno, a medida que se fue dando la cuarentena total, surgieron diferentes conflictos entre las mismas operaciones dentro de Microsoft Azure por la carga de todos los usuarios que había. Bueno, Microsoft Azure, para mantener ese contacto entre diferentes compañeros, utilizó estrategias de resistencia. Se puede decir que, como mencionó mi compañero Aldo, hacia el 2019 solamente existían por lo menos 20 millones de usuarios. En abril ya teníamos 75 millones de usuarios y actualmente tenemos hasta 200 millones de participantes en reuniones diarias, más de 4 mil millones de minutos de reuniones al día. Es decir, todo eso a medida que se fue dando el crecimiento de los usuarios durante la pandemia, esto el mismo Microsoft no tenía previsto esto, por lo que el sistema colapsó. Teams se basa en una arquitectura de microservicios con varios cientos de microservicios que funcionan de manera cohesiva, por decirlo así, para ofrecer numerosas características del producto. Por ejemplo, la mensajería. Actualmente lo que presentamos que son las reuniones, los archivos, el calendario y las aplicaciones. El uso de microservicios permite que los equipos de cada componente trabajen de manera cohesiva y publiquen sus cambios de forma independiente. Por eso que a veces, muchas veces entramos a Microsoft Teams y tenemos diferentes configuraciones. Bueno, en lo que es el avance estratégico, como vemos en la imagen, bueno, esto, lo más relevante que utilizó Microsoft Teams para lo que fue la estrategia de resistencia, utilizó las memorias caché optimizadas para resistir, o sea, no solamente también para esa área, sino para aprovechar ampliamente lo que son los componentes para abarcar tanto el rendimiento como para su resistencia. El tráfico de las llamadas y las reuniones se dirigió hacia varias regiones para controlar el gran aumento de usuarios. En ese caso se utilizó lo que fue el Microsoft Azure Traffic Manager para distribuir la carga en diferentes partes del mundo, en regiones, de manera eficaz. Bueno, ejemplo, tenemos la tecnología Cloud, claro, que es una tecnología que también se está manejando aquí en Panamá. Bueno, brinda herramientas para hacer un mejor trabajo, sin necesidad de recurrir grandes equipos de hardware. Implementa un software de negocios, correo electrónico, herramientas, comunicación, cómputo de bajo demanda, almacenamiento y servicios de seguridad. Actualmente también en el mismo país ellos tienen personal capacitado para, por ejemplo, dar seminarios, ver cómo se administra. Creo, Tomás Enrique es uno de los personal que se encarga de la gerencia de mercado corporativo. En una de sus palabras aquí en Panamá dijo que durante la pandemia quedó demostrado que la digitalización y la transformación digital en Panamá era la pieza clave para que muchas de las empresas pudieran avanzar durante esta pandemia. Uno de los avances también muy importantes durante la pandemia fue la robótica. Bueno, se puede decir que antes, como mencionó, antes de la pandemia se estaban señalando que, por ejemplo, teníamos 3,6 millones de robots por todo el mundo, solamente vendidos en Estados Unidos, por así decir, y aumentó drásticamente un 16% en el 2020. La pandemia del coronavirus ayudó a este tipo de tecnología como la robótica que se dieran importantes pasos, por decirlo así. Muchas personas, por decirlo así,
importante, mencionan que la pandemia avanzó la tecnología por más de 2 años. Está evidenciada también lo que es en la robótica. Bueno, los datos, hay una feria que se realiza en Estados Unidos, que se le menciona la CES, que es una feria que se tuvo que realizar de manera también, de manera virtual, por medio del, por culpa de motivos del coronavirus. Bueno, en esta feria se utilizó demasiada estadística y se dieron a conocer lo que más se estaba dando como producción y lo que se estaba al mismo tiempo vendiendo. Uno de los robots que más llamó la atención al momento de esta feria fue el robot Cutie, que estoy muestro en la imagen. Bueno, este robot móvil permite a los usuarios participar en actividades de distancia, o sea, juegos, clases de gimnasia, etc. También puede hablar con sus compañeros, sus seres queridos, por medio de videoconferencia. Otro también fue el Samsung Bot Handy. Bueno, este robot es un robot que se basa en una inteligencia artificial que ayuda a reconocer, recoger objetos de diferentes tamaños, formas y pesos. Bueno, este robot no solamente utiliza esta tecnología que se basa en otros robots, sino es que este también tiene la facilidad de incluso de limpiar habitaciones desordenadas, ordenar platos de la comida, cargar lavaplatos, lavar la ropa e incluso verter botellas de vino, o sea, todo eso solamente con el vaso robótico. O sea, actualmente se puede decir que ya ha avanzado tanto que ya llega el momento de que ya no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y también se está utilizando este tipo de robot para lo que es cuidar a las personas mayores de edad. ¿Se aprecia la diapositiva? Disculpe. No, Eric, está en blanco. Bueno, en lo que quería mencionar en la diapositiva anterior, bueno, no sé si conocieron a Robot Sofía. Es un robot que mencionó que se iba a encargar de destruir a los humanos. Bueno, también se puede decir que este robot se está produciendo en masa para mediados de este año, al final de este año, es para cuidar a los pacientes de COVID. Por ejemplo, también tiene incorporada interfaces, pantallas tablets, donde se pueden utilizar videollamadas entre doctores y los pacientes, o sea, entrar en lugares donde incluso es un alto riesgo para la misma salud del doctor o de alguna enfermera. Bueno, otra tecnología que arrasó también durante la pandemia fue la tecnología de los drones, las RPAs. Bueno, es una herramienta clave para afrontar ya sea cualquier problema. De modo que no fue de extrañar de que esta tecnología también avanzara, se disparara en los últimos años. Se puede dar en situaciones, se utilizaron en situaciones de confinamiento y de distanciamiento social. En China, el inicio de los brotes, se utilizaron los drones para recordarle a las personas que tenían que utilizar medidas de seguridad. Al mismo tiempo, se utilizaban los drones para desinfectar áreas contaminadas. Durante la cuarentena se utilizaron para hacer vigilancia en distintas ciudades. Se puede decir que en control de salud de los pacientes también se puede utilizar los drones se utilizaron también para llevar comunicaciones para saber el estado de salud de los pacientes. Bueno, se puede utilizar controles térmicos, además se puede interpretar cualquiera posible síntomas de los pacientes que tienen o no tenían el virus. Actualmente también se utiliza para lo que son envíos de medicamentos.
Bueno, este es uno de los auges que más se da al momento de que inició la pandemia. O sea, no se conocía el impacto o lo que puedo decir, no se clasificaba el nivel del virus, por lo que muchos sentían, por decirlo así, pánico, que no sabían si era en realidad muy contagioso o muy mortal, por decirlo así. En ese caso, se utilizaron estos equipos para llevar medicina y test de COVID-19 a zonas de alto riesgo de contagio. Bueno, otro dato más importante también en esta tecnología de drones es que va a depender también de su capacidad. O sea, los drones, como la tecnología que utilizó Amazon Air, bueno, él hizo inversiones para tener una red logística que permitía llevar paquetes a sus clientes. Esto aumentó un 15% en agosto de 2020, disculpe, a febrero de 2021. O sea, esto también lleva su característica, porque no todos los drones, dependiendo del tipo de modelo, varía qué cantidad de peso. En este caso, Amazon Air utilizaba drones que podían cargar un máximo de 2,5 kilogramos, es decir, 5 libras. Bueno, en Panamá, la tecnología de drones no fue la excepción. Gracias a la Universidad Tecnológica, fui parte de muchas experiencias con vuelos de drones y gracias a la empresa con la que yo trabajaba, pude participar en seminarios para lo que fue los bomberos. Esta imagen fue tomada 2 semanas antes de que se diera el primer caso de COVID-19 en Panamá. Le dimos seminario a lo que fue a los bomberos. Bueno, es un punto que en realidad me siento como que mal y bien al mismo tiempo. Mal porque Panamá tiene esta tecnología a su disposición y no lo sabe utilizar. Y bien porque se está promoviendo la actividad de uso de drones, ya no solamente para uso de topografía y seguridad. O sea, nosotros, bueno, yo le di la inducción también para la búsqueda y rescate. O sea, ciertas personas estaban, una o dos capacitadas para manejo de drones, pero los demás no, por lo que prescindible de que si por alguna razón la persona fallaba, los otros no estaban capacitados para utilizarlo. Le di seminarios a los bomberos, búsqueda de rescate también, protección civil. Un ejemplo también donde se utilizaron los drones aquí en Panamá fue donde le montaron sensores térmicos para ver las personas, también para patrullar las calles, para ver quiénes tenían o no permiso para salir. Bueno, muchos dirán que 400 horas de vuelo es poco, muy poco, pero en realidad este tipo de equipos tecnológicos no tienen una, por decirlo así, una cantidad de baterías sostenibles para manejo. Y va a depender mucho tiempo también del clima, que si el viento. Naturalmente los drones, en caso que yo manejé, fue el Mavic 2 y Mavic 2 Pro. Estos drones tienen una capacidad de batería de 15 a 16 minutos. Es decir, que uno al momento de hacer un vuelo o hacer, por ejemplo, un reconocimiento, tenías que ver al momento de la cantidad de distancia que uno mandaba a la aeronave. Por ejemplo, los drones de Mavic 2 tienen una distancia de 8 kilómetros, pero no vamos a mandar el dron a 8 kilómetros y cuando llega tiene 40% de batería, y cuando viene de regreso no va a aguantar. También lo que fue en Chiriquí, al tiempo de que hubo las inundaciones, todo por lluvia, se utilizó mucho lo que fue las tecnologías de drones para ver el daño en las estructuras que habían. También muchos compañeros de bomberos utilizan los drones al momento de algún incendio. Ellos no saben, ellos llegan, pero como no saben cómo están las estructuras y si hay algún tipo de entrada adicional, ellos mandan los drones, hacen un recorrido de todo el área, por decirlo así, dañada, y ven si es fiable entrar o no entrar.
Muchas gracias por su atención. En estos momentos le cedemos la palabra a la licenciada Hilda Quiroz, quien procederá al periodo de preguntas y respuestas. Sí, buenos días. Vamos a proceder a leer las preguntas del público. Juan pregunta, ¿crees que al terminar la pandemia, las empresas mantendrán los trabajos remotos o regresarán a las labores presenciales? Bueno, yo pienso, la verdad, que debería ser algo mixto ya, porque si ya empezamos con el trabajo debería mantenerse. Y igual sí se necesita la colaboración tanto presencial, pero ya sería otra manera de ver el trabajo, no solo como el tradicional que era ir a la empresa todos los días, venir, sino que pienso yo que sí se va a mantener algunas áreas en teletrabajo y podría ir modernizándose este estilo de laborar. Josefina pregunta, ¿quién tiene acceso a la ventaja híbrida de Azure? Bueno, actualmente entrar a Azure necesita tener una cuenta. Para, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, solamente está habilitado utilizar la cuenta de la institución. Podemos entrar y manejar ya sea todas las características que nos brinda esta tecnología. Por ejemplo, ver qué cantidad de requerimientos le queremos utilizar en este tipo de sistema. Si, por ejemplo, tuve el caso de ver que la profesora utilizó 8 GB de RAM en una computadora de 2 GB de RAM y nos dimos cuenta que todo se realizaba al mismo tiempo en un sistema en la nube y podíamos interactuar directamente con ella. Tenemos otra pregunta. ¿En la UTP están trabajando en algún prototipo para hacer algún dron? Bueno, la UTP formó parte también de ese convenio que hubo entre la empresa privada. Ellos estuvieron utilizando, la UTP cuenta con drones también, pero no son drones que son, por decirlo así, creados directamente por la misma universidad, si son drones que tienen ciertas tipificaciones, porque estos drones tienen que tener un sistema de seguridad dependiendo del tipo de dron confiable, por decirlo así. Por ejemplo, tenemos en caso de Amazon Air, en caso de que por alguna razón hubiera un fallo dentro del dron, para que no le cayera a alguna persona, este aparato tenía capacidad de autodestruirse a medida que iba cayendo, si había algún fallo. Entonces, se puede crear diferentes tipos de drones. O sea, no tengo conocimiento si la universidad tiene algún don creado dentro, o sea, por algún estudiante, por decirlo así. Pero siento que estos drones pueden crearse, pero tienen que tener sus diferentes medidas de seguridad, por decirlo así. ¿Qué problemas y beneficios usted ha visto con el uso de la plataforma de Microsoft Teams? Bueno, la plataforma de Microsoft Teams al principio se dieron problemas de la misma infraestructura, por decirlo así, conexiones de red, no entraba, por ejemplo, el usuario. Un 20% también era porque no dejaba, por ejemplo, entrar a las reuniones. O sea, todo eso se fue dando a medida que fue entrando lo que fue el confinamiento. O sea, muchas empresas, no solamente fue en el área de educación, muchas empresas, como por ejemplo, privadas, como mencionó mi compañero, pública, mismo gobierno, comenzaron a utilizar Teams, por lo que ellos mismos, las mismas empresas,
de mi empresa de Microsoft utilizó Nodic porque fue buscando más requerimientos. O sea, el Azure tenía la capacidad de sostener una gran infinidad de usuarios. Lo que utilizó fue una resistencia. O sea, que al momento de que comenzaron a darse los grandes fallos, automáticamente comenzó a utilizar el Traffic, el Azure Traffic, para entonces moldear a diferentes regiones, las diferentes reuniones, por decirlo así, para no atascar. Bueno, también complementando lo que mencionó mi compañero, otro problemita fue el hecho también de que habían varias personas que tomaban el control de la aplicación, pero muchas veces no sabían manejarlo, así que iban realizando y haciendo más grupos, otras llamadas, dejaban una llamada en pausa y lo otro, así que era más contenido y más acciones que tenía que manejar el procesamiento de datos. Entonces, también por esa parte, la misma empresa creó unos pequeños tutoriales de básicos de cómo se debía integrar un grupo, las llamadas y demás para evitar el problema. Junto con, creo que también se dio cuando se sacó el proyectito de los tutoriales cuando hubo la pequeña caída del servicio. Sí, muchas gracias a nuestros expositores. Continuamos con Alice. Muchas gracias a los expositores por compartir sus conocimientos sobre cómo estas herramientas han contribuido en la batalla contra la pandemia. Seguidamente, tenemos palabras por la coordinadora de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales, licenciada Yared Alquiel. Buenos días, ingeniera Janet Gutiérrez, directora del Centro Regional de Coclé. Docentes, estudiantes que nos acompañan en este día de hoy en estas conferencias virtuales organizadas por la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. En el marco del aniversario de nuestra facultad, como coordinadora, felicito al ingeniero Carlos Camp por su participación en el día de hoy abordando un tema muy importante en nuestra actualidad. También felicito a los estudiantes Aldo Pérez y Eric Ortega por su excelente participación. Gracias por transmitir sus conocimientos, experiencias a estudiantes y docentes de nuestro centro. Quiero felicitar nuevamente en el marco de nuestro aniversario a los docentes, a estudiantes administrativos, por toda la dedicación que han demostrado en estos años trabajando en beneficio de nuestra facultad y de nuestra universidad. Quiero dar las gracias a todo el equipo organizador que hicieron posible el éxito de esta actividad. A todos, gracias y que tengan un excelente día. Puedes continuar, Alice. Muchas gracias, coordinadora Yariela. En el chat de la reunión se les ha colocado un enlace con una pequeña encuesta de satisfacción. Vamos a ceder 5 minutos para llenarla. De igual manera, se les ha colocado un enlace para registrar su asistencia. Agradecemos infinitamente el apoyo de nuestros expositores y a todos los participantes en este ciclo de conferencia virtual. Antes de irnos, por favor, encender sus cámaras para una foto grupal.
Disculpen, ¿dónde está la asistencia? Que no la veo. Veo el formulario, pero no veo la asistencia. Esperemos que esta conferencia haya sido de su agrado. Saludos, gracias a todos por acompañarnos.